noi vine un haham, ieși de azeră la o discuțiune. Doamne, la lăsăm barminan, să zicio, în șabat, la tarde, una persoană. Ahorita, las personas de, tienen familiar de este persona, de esta mitra. Ellos tienen un nene. Esta pregunta de ellos, ¿qué él puede hacer con Sfirat HaOmer? Uno de los jajamim dijo, le diga Sfirat sin Berajá, que onen, futuro de la mitos. Entonces diga la Sfirá sin Berajá. Que él diga yo, que ya estoy a la HaOmer, que en el Shavuot, los Hamishá Yomim. Si el otro jajam dijo, no, hay otro que va mejor. Que es de él escuchar barajá de otro, no contestar a mí, pero escuchar barajá y decir el número. Estas son las dos opiniones. Entonces, él quería también escuchar también otra opinión de otro lado. Entonces, yo digo, para mí mejor es de hacer la tercera opinión. Que es, venía primero, venía segundo. Que es el tercero de hoy. Decir la Sfirá. Hoy contar. En la mañana. Después de la mañana, después de entrar el día, en la mitzvah. En el día. Y en el día, ahí diga yo, pensá este hombre, la Omer, tenés algo, oja, que sea a mí. Entonces, ¿qué tiene que ver? Porque no a la noche, como todo el mundo, yo especulando. Tenemos un asunto así. Los hay más de 10% ¿cómo dice? Población. Se muere en el hombre. Población más. Se mueren en el hombre. No. No. ¿Por qué usted habla sobre muerto? Yo quiero hablar de nacer en la hombre. Se vivió todo y vivió todo. Todos que nacieron en la hombre, hay más de 10% de personas que nacieron en la hombre. ¿Mejor? Entonces, ese tal que pasa tiene un asunto, que es, ¿qué hace el Sfirat HaOmer cuando tiene bar mitzvah? Él empezó a contar cuando era niño, menos de 13. En la mitad de la HaOmer tiene 13. ¿Puede seguir contar con Barajá o no? Los posquim están en este asunto, es una discusión enorme. Algunos dicen que sí puede seguir, algunos dicen que no puede seguir. Ahorita, ¿qué es el motivo que los posquim que dijeron que no? Ellos dicen, antes usted cuánto tenía el patur, menos de 13 años. Ahorita contar ya. Cuenta de patur no considera cuenta. Es igual que una persona de no contó, puede seguir. Este es uno de los motivos de ellos. ¿Qué quiere decir? Si usted contó, pero no tiene obligación de contar, ¿qué considera si no según esta opinión? ¿Cómo no hizo nada? Entonces, ayer, esa persona que era. No tiene obligación. Es igual como un niño. Si es igual como un niño, ¿qué contó? No es nada. Si no es nada, entonces ahorita no puede seguir contando. Pero hoy, después de entrar una mitzvá, ahorita está como todo el mundo. Uno pasando el video de la noche, que es alajá, puede contar en el día. Entonces, contar en el día sirve y puede seguir contando. Muy bueno. Por este motivo, yo digo, mi opinión, este es mejor de los dos. Mira, aquí va, ¿qué dice? Si toma la idea de alajá, es de gambea. Muy bueno. Al final, yo digo, necesita hacer los dos. ¿Por qué? Porque hay otra opinión que dice, de un casar la obligación, aval, cuenta es cuenta. Dos modos contó. Este es otro que dice que puede seguir niño con Berajá. Porque todos modos es cuenta. Él contó. No contó de la mitzvá, él contó. Entonces no falta en la sefirá, en la cuenta. Entonces sirve. Entonces, ¿qué necesita mejor de todo? Hacer ayer de la noche, puede ser, tiene razón, este, venir opinión. Venir y venir a la ja. Y hoy, ¿qué? Repite otra vez. Hoy repite otra vez.
והנשיא סביב בכל אותו. ובזאת השם תחיית המתים, התודות. זה הרבה פרובלים. אין זה. חברית האוטו עצומתו. רס, זה לא חכם. כמו כדור על פיון דסת נונת תגיד על זה. זה חמוד אתיופיין. אני צריך לסע להגיד לכל חכם. כי לכם פרו, אהום,